Russo! Comenzó nomás el partido aquí en la Colonia. Se juegan los primeros segundos ya entre Cecilia Robert y Deportivo 17 por esta fecha número 7 de la zona 1. La fecha número 7, la última de la temporada 2021 de la primera fase. Hoy se conocerán los 8 clasificados a los cuartos de final. Aquí el partido 0-0, son los primeros segundos. Con este resultado es Robert el que se mete en la próxima ronda. Se viene ahora por el sector izquierdo la pelota que la buscaba Luciano Rodríguez. La terminaba despejando Gonzalo Martín. En la mitad de la cancha, Guillermo Esteban, que juega hacia el medio ahora para Milton Wiggins. Sigue Wiggins con la pelota, perdida ante la marca de Elías Rotela. La hace bien, Elías Rotela, linda, Elías, el pase hacia la izquierda. La pelota que lo busca Alan Farías. Se viene Farías con el balón, cubría ahora el marcador Juan Sueldo. La pelota que se termina yendo afuera. Será lateral ahora, lateral para Cecilia Robert desde el sector derecho. Lo va a hacer el lateral derecho, Juan y Sueldo. Sueldo que juega rápidamente con Wiggins. Otra vez la tiene Sueldo. Lo marca Alan Farías. Gana el de 17, pero se recupera, aprieta, presiona el equipo de la Colonia. Nuevamente el lateral va a ser para el rojo de Saliqueló. Lo va a hacer otra vez el número 4, Sueldo. Levanta la cabeza Sueldo, mira, a ver para quién va el balón. Si lo busca Tomaselo, la pelota va para Uriel. Terminaba cortando David Esteco. El balón que se termina yendo afuera será lateral otra vez para Robert, que va a tener el tercer lateral seguido desde la derecha el conjunto rojo de Saliqueló. Ahora ya cerquita del banco de Deportivo 17. Hace rápidamente el lateral, lo juega, la pelota que lo busca a Rodríguez y también a Tomaselo. La termina despejando ahora David Esteco, el árbitro que cobra infracción. Habrá tiro libre entonces, la oportunidad ahora para el rojo de Saliqueló, la oportunidad para Robert. Estamos jugando los primeros minutos aquí en la Colonia, 0-0, la primera aproximación va a ser para Robert, va a ser para el rojo de Saliqueló. Le va a pegar desde la derecha ahora la oportunidad para el rojo. A ver quién le va a pegar. Me tapa todos los camarógrafos de este lado. Así que me tengo que levantar un poquito. No, no me tengas problema, Pola. Yo me levanto, miro, ahí está. Lo veo Juan Pablo Viñani entonces, que acomoda la pelota. La oportunidad para el rojo, la oportunidad para el rojo en estos primeros minutos. Va a venir el centro de la derecha de Viñani. Levanta la cabeza Viñani. Se mueve en el área, centro Viñani. Remata Robert Campas. Se va por encima del travesaño el remate de Robert. La primera fue para el conjunto rojo. Habrá saque de arco para Deportivo 17. El balón en la mitad de la cancha salta y cabecea y ganando Milton Wiggins. Ahora le recupera el chino Farías. Farías con la pelota juega para Alan Farías. Alan hacia el medio. Él rebotaba en Wiggins y ahora le queda el balón para Benavides. Benavides que juega para Gorostini. Está habilitado. No, posición adelantada. Posición adelantada marca la jueza de línea. Fue mínimo, Si fue, fue mínimo, porque entraba el de jugador de 17, salía el de Robert. Fue mínimo, Protesta la gente de Deportivo 17. La jueza de línea no dudó. Joana Vázquez no dudó. Levantó la bandera. Se salva en esta Robert. Había quedado cara a cara Gorostini con el arquero. Había definido bien. Era el primero para Deportivo 17. Pero la jueza de línea dijo que había posición adelantada, por lo tanto el tiro libre fue para Cecilia Robert, fue para el conjunto nomás de Saliqueló. Ahora lo busca el Robert, la contra, la bajaba en esta el jugador Rodríguez, Juan Pablo Viñani, infracción sobre Viñani, atención, lindo tiro libre tiene ahora Robert la oportunidad. A los 3 minutos lo tuvo Deportivo 17, la posibilidad, la chance ahora para el conjunto rojo de Saliqueló. Tenemos 5 minutos. Le va a pegar esa pelota Hernández. Esta es buena para el rojo. Le va a pegar Hernández. Tamaro que da la orden. Tiro Hernández. Por arriba del travesaño. El remate de Hernández a los 5 minutos. Respira 17. El córner desde la derecha, remata Rotela, lo busca 17, salta Martín. El cabezazo de Gonzalo Martín, no le pudo dar bien Gonza. Será saque de arco ahora para Cecilia Robert. Saltó, ganó bien, se elevó Gonzalo Martín, pero no le pudo dar ni fuerza ni precisión. Por eso el saque de arco será ahora para el rojo. La pelota la tiene Juan Pablo Viñani, incrustado sobre la derecha. Lo marca Gonzalo Martín, gana bien Martín. La pelota ahora que lo buscaba el Tico Suárez. Gana en esta Viñani, rebota la pelota en el Tico. Será lateral desde la derecha, desde el sector defensivo
para Cecil a Robert. Lo va a hacer el número 4, Juan Sueldo. Hace el lateral rápido, juega con Wiggins. Wiggins otra vez con Sueldo. Sueldo y la pelota que lo buscaba a Tomasero, pero le queda a Campas. Gana Robert Campas. Ahora sí con la cancha de frente a Robert. Cambio de frente de Campas para Tomasero. Le va a quedar la pelota a Mercadíncula. Ángel Cura, que se termina quedando con el remate de Mercadini. Se va el tiro de esquina, dice el árbitro. ¿Hay tiro de esquina? Sí, tiro de esquina nomás para el conjunto rojo de San Ícaro. A los 13 minutos lo tuvo Robert, el remate de Mercadín. No le salió muy fuerte, pero le costó. Ángel Cura se tiró hacia su derecha. Después no la pudo rescatar. Es tiro de esquina para el rojo, tiro de esquina para Robert. Tenemos 13 minutos. Lo busca, lo quiere el equipo de Fornales. El centro que va a venir. Ahí está el primer palo. La termina sacando Alan Farías. El balón en la mitad de la cancha. Lo gana Juan Pablo Viliani. De zurda Viliani abre nuevamente. Se viene ahora, lo busca el Robert. Otra vez para Juan Pablo. Sigue Viliani. Levanta la cabeza. Va a echar el centro. La prefiere tirar por abajo, pero rebotaba en Gonzalo Martín. Hay infracción de Martín. A ver, se gana la amarilla. Se acerca el árbitro. No, me parece que zafa, Se queja en esta Gonzalo. Dice que no fue nada. El árbitro del partido marca la infracción, Javier Tamaro. Habrá tiro libre para Robert, tiro libre para el rojo de San Ícaro. Está lejos, no creo que sea arco, pero puede echar un buen centro Juan Pablo Viliani. La oportunidad para el rojo. Lo veo ahí que se acerca Guillermo Esteban. Recia tiene dos buenos centrales, Robert, que van bien en la altura. Ya han hecho goles, así que atención. Lo veo a Recia, lo veo a Rodríguez, lo veo a Robert Campas, lo veo a Guille Esteban. Los cuatro jugadores de Robert que mete adentro del área. Ahí se acerca también Juan Pablo Viliani. Espera Guíes para el rebote. La oportunidad para el rojo de San Ícaro. La chance ahora para el conjunto de Fornales. El centro, ahí está el punto del penal. El cabezazo era de Rodríguez a las manos. A las manos de Ángel Cura. Otra vez lo tuvo Robert en esta de pelota parada. No pudo cabecear cómodo, pero entró bien. Entró libre para cabecear. El remate terminó en las manos de Cura. Ahora sale Alan Farías. Farías que juega para Rotela. No la puede controlar Rotela. Pierde ante la marca de Luciano Rodríguez. Rodríguez que juega para Esteban. Esteban para Mercadín. Mercadín que juega para Guille. Guille para Viliani. La toca, la mueve el rojo de San Ícaro. Juan Pablo Viliani, la pelota para Campas. Llega Campas. Pasado el pase, la termina despejando Esteco. Se queda corto. La pelota le termina quedando y está el remate desde afuera. Era el jugador de Cecilia Robert. Era Uriel Tomasello que mataba, pero rebotaba en Gonzalo Martín. Sale ahora 17. La pierde en la salida y le queda para Viliani. Juan Pablo Viliani amaga, deja uno un camino. Corta y gana bien Gonzalo Martín. Pero se recupera Wiggins. Y a empezar de vuelta ahora Robert. Juega en esta ocasión Sueldo para el jugador Esteban. Esteban que abre hacia la izquierda para Alejandro Hernández. Se viene el Robert. La tiene Hernández. Se acerca para jugar Mercadín. Sigue Mercadín con la pelota. El centro de Mercadín lo busca Campas. La deja pasar Juanjo Vicente. A las manos de Ángel Cura, que la controla y sale jugando rápido. Derechazo de Cura. La pelota que lo busca el Tico Suárez. Terminaba ganando en esta Recia. El pase de Recia para Guillermo Esteban. Esteban que va a jugar ¿con quién? ¿Con su arquero? Sí. Juega hacia atrás ahora para Juan y Castillo. Castillo otra vez para Recia y a empezar de nuevo. A empezar de vuelta Cecil Robert. Avanza con la pelota Recia. Sigue Julián. Se viene Julián. Se tira al piso Benavides con infracción, dice el árbitro. Sí, hay infracción de Benavides sobre Recia. Tiro libre en la mitad de la cancha para el rojo. La pelota que no tenía Recia se caía el defensor de Robert, perdía mano la gente Deportivo 17. El pase ahora que lo busca Robert Campas, va con todo Campas y Esteco. Qué lindo duelo ese. Gana el de Deportivo 17, se tira al piso Esteco. El lateral será ahora para Robert. Pedía mano la gente de Deportivo 17 porque se cayó Recia arriba de la pelota. Y creo que le dio, sí, en la mano. Hay que juzgar la intencionalidad. Seguramente el árbitro juzga que no había intencionalidad. Por eso siguió la jugada y la oportunidad ahora para el conjunto rojo de San Ícaro. El lateral será desde la izquierda. Lo busca, ahora lo quiere el equipo de Fornales, que se está metiendo en los cuartos de final. El centro, la pelota que le busca y está ¡Cura! ¡Cura que le saca el cabezazo! Uriel Tomasello lo tuvo en esta, el rojo de San Ícaro. El centro que vino desde la izquierda. Lo encuentra Uriel Tomasello, que cabecea, le salió al cuerpo de Ángel Cura, se quedó con la pelota, lo tuvo el conjunto rojo de San Ícaro, lo tuvo Cecil a Robert. El partido continúa 0-0, la controla ahora Elías Rotela, perdía ante la marca de Wiggins, el pase hacia adelante, lo gana Juanjo Vicente, la pelota en la cabeza de Recia, Recia juega para Wiggins, ahora le queda para Sueldo, levanta la cabeza Sueldo, juega en corto, quiere jugar con Uriel Tomasello, el balón que se termina yendo afuera, será lateral defensivo de la izquierda para Deportivo 17.
La pelota en las manos de Juan Sueldo. Sueldo que retrocede ahora para Guillermo Esteban y a empezar de vuelta. A empezar de nuevo ahora para el conjunto rojo de Saliqueló. La pelota la tiene Esteban. Ahí está. Esteban y el derechazo. La pelota que lo busca Robert Campás. Sin infracción, dice el árbitro. La recupera ahora David Este. Con el derechazo de Este. Con la mitad de la cancha la pelota. Juega ahora para Esteban. Esteban al medio para Wiz. ¿Llega Wiz o llega muy bien Gorostidi? Se viene 17. La tiene Gorostidi. Esta puede ser buena. Se viene Gorostidi con la pelota. Está en la derecha. Benavides juega para Joan. La tiene Joan. El pase hacia el medio para Gorostidi. No le pegó al arco, ¿eh? No se animó Joan Benavides a pegarle al arco. Era buena esta para Deportivo 17. La oportunidad la recuperó bien en la mitad de la cancha. Gorostidi abrió hacia la derecha para Joan. No se tuvo fe Joan, ¿eh? En vez de pegarle, le quiso dar el pase hacia el medio Gorostidi. Rebotó en el defensor de Robert y la pelota se fue afuera. La tuvo Deportivo 17, que ahora tiene la chance en el tiro de esquina. Le va a pegar esa pelota a Elías Rotela. Lo quiere el Colón. Ahí está, centro de Rotela. Salta y termina despejando en esta el jugador de Cecilia Robert. Otra vez el balón hacia afuera. Le queda para Joan Benavides. De espalda al arco. Joan que se la devuelve a Rotela. Gana bien Milton Wiggins, pero no puede salir Robert en esta. El zurdazo del Chino Faría buscando a Benavides. La pelota que pica se termina yendo afuera. Respira Robert, respira el rojo de Salí, creo. Saque de arco para el equipo de Fornales. Bueno, atención, ¿eh? Nos informan de Saliqueló que se suspendió el partido porque Ferro tenía 7 jugadores. No completaba, Ferrito. Arrancó con 7, se tiró un jugador que estaba lesionado. Entonces, partido suspendido. Le dieron los puntos, le van a dar los puntos a Jorge Ñubri. Así que, victoria de El Verde. Pero vamos aquí a este partido. Después charlamos un poquito de eso. Porque la pelota la tiene y la controla ahora Mercadín. Se viene el rojo por la izquierda. Intentaba Mercadín. Firme la marca ahora en esta ocasión de jugador Deportivo 17. Era Vicente. La controla, la protege Vicente. Rebota en el jugador del Robert. Y el balón se va afuera. Lo decíamos entonces. Suspendido el partido entre Ñubri y Ferro. Victoria para Ñubri. Ferro jugó con 7 jugadores. Empezaron. Se tiró uno. Se hizo lesionado seguramente, o se habrá lesionado, vamos a ver. Lo cierto es que el partido se dio por finalizado. Victoria para Ñubri. Atención, aquí lo que hay que ver es por cuánta diferencia se le va a dar la victoria a Ñubri. Generalmente es 3-0 o 2-0, bueno, no se sabe. El tema es que Ñubri no puede hacer valer los goles y tenía la intención de por ahí hacer alguna diferencia más. Pero después vamos con eso porque se viene 17, la tiene Farías. El remate del Chino Farías. La pelota le terminó quedando a Juan y Castillo. Se ganan los aplausos también Farías. Tenemos 27 minutos y la oportunidad fue para Deportivo 17. El pase para Ángel Cura salga y con la cabeza salió el este Angelito Cura. La rechaza Alan Farías. La controla en la mitad de la cancha. Ahora Robert la tiene Viliani. El balón hacia afuera. Está tirado un jugador Deportivo 17. Por eso él va a ser atendido seguramente y después vamos a reanudar. A ver qué pasa con esta. Buena oportunidad para el conjunto de la Colonia. Le va a pegar esa pelota a Rotela y está centro de Rotela. Ha pasado el segundo palo. No llegó nadie. Ni nadie de 17, ni nadie de Robert. Y la pelota se termina yendo al lateral. Muy fuerte el centro de Elías Rotela. El balón se fue de lado a lado. Desde la derecha pasamos hacia la izquierda. Por eso el lateral ahora va a ser para Cecilia Robert, para el equipo de Fornales, que iguala 0-0 y que está consiguiendo hasta el momento el punto que le permite, que le está permitiendo meterse entre los mejores 4 de esta zona. Y hasta el momento se estaría enfrentando a Juventud Unida de 30 de agosto, que con el punto que está sacando frente a Garré es el 1 en la zona 2. Pero aquí se viene con la pelota ahora. Avanza Tomasero. Se viene Tomasero. Sigue Tomasero. Lo busca Mercadino. Hace el individual. Sigue Tomasero y está. Se acomoda. Ganche bien de Tomasero. Amaga Tomasero para un lado. El otro tiró. El remate de Uriel que pasó lejos, pero buena, ¿eh? Se gana los aplausos, Uriel Tomasero. La hizo toda él, ¿eh? Amagó para un lado, para el otro. Lo remató después de derecha. No le salió bien el disparo a Uriel. El remate se terminó yendo lejos del arco que defiende Ángel Cura. El saque de arco será entonces para Deportivo 17. El lateral desde la izquierda lo va a hacer Alan Farías. Farías juega para el Tico Suárez. Perdí ante la marca ahora de Sueldo. Despeja Sueldo. Campás y Joaquín López. Sigue Campás con la pelota. Lo marcaba López, pero gana Robert. Campás y el pase. Ahí está. La pelota la busca Rodríguez. ¡Al Cura! Ángel Cura que se queda con esta que fue buena para el conjunto rojo de Saliqueló.
Terminó ganando Campas, a Joaquín López, el pase para Rodríguez, no llegó, salió rápido, estuvo rápido de piernas Ángel Cura, pero la pelota la tiene otra vez Robert, ahora le queda para Biliari, el balón en el aire, pica, no cabecea ninguno, salta Gorostidi, pica otra vez la pelota, Pachi Gorostidi abre para Esteco, la mete de vuelta en la cancha Esteco, Milton Guiesti gira hacia arriba, el balón en el aire de la Colonia, salta y gana Juanjo Vicente, le queda ahora para Elías Rotela, sigue Rotela, avanza Elías, falta sobre Elías Rotela. El tiro libre será para Deportivo 17. No hubo tarjetas amarillas. ¿Eh? Hasta el momento hubo algunas infracciones, pero no hubo tarjeta amarilla. Elía, Javier Elía, Tamaro dijo que Elía, por el momento ninguna Elía, tarjeta amarilla. Se viene ahora la pelota, la tiene Deportivo 17. El tiro libre defensivo le va a pegar Juanjo Vicente. A ver qué hace Vicente. Se abre hacia la izquierda Alan Faría. A ver qué hace Juanjo. Juega en corto, va con el pelotazo. Prefiere jugar hacia la derecha para el Pachi Gorostidi. La tiene Gorostidi y no. Terminaba perdiendo ante la marca de Hernández, que rechaza el balón. Se va hacia afuera. Será lateral desde la derecha ahora para Deportivo 17. Se planchó el partido. Se planchó el partido después de que dispararon los jugadores a refrescarse. No pasó demasiado. También es entendible. Hace mucho calor. Y obviamente los 22 protagonistas que están adentro de la cancha son los que más lo sufren. El lateral ahora va a ser para Cecilia Robert, que se recupera de este ataque de Deportivo 17. La oportunidad para el equipo de Fornales. Entonces, mientras nosotros repasamos parciales, Unión le gana 2-0 a Massa, Villa del Parque le gana 1-0 a Bonifacio, el Ceibo le está ganando 1-0 a Salazar, 1 para el Ceibo, 0 para Salazar, y lo dicho ya, el partido de Jorge Newbery y Robert fue suspendido por inferioridad de jugadores de Ferrocarril Oeste, la victoria va a ser para Jorge Newbery, nos resta saber cuál es la diferencia de gol que va a obtener Jorge Newbery en ese partido, si es 2-0, si es 3-0, ya lo vamos a intentar averiguar en el entretiempo. La pelota la tiene ahora por la izquierda el rojo de Sariquelo. Juega para Uriel Tomaselo. Tomaselo que abre hacia su compañero, pero muy fuerte el pase. La pelota, ¿se le terminó la cancha? Sí, sí. Cobró así el juez de línea que se había ido. Será lateral defensivo de la derecha para 17. Sale Deportivo 17. López y el pase para Joan Benavides. La tiene Joan. Se da vuelta. Ahora sí, con la cancha de frente para Joan Benavides. Sigue Benavides. Joan que juega para Elías Rotela. La controla bien Rotela. Se viene 17. Ahí está Rotela. Quería jugar para Gorostidi, pero terminaba ganando la defensa del rojo. Igualmente no pasa el peligro para Robert, porque la tiene David Esteco con la derecha. Se tira al piso el jugador de Cecilia Robert. Sin infracción, dice el árbitro. Tiene otra vez Esteco. Avanza Esteco por la derecha. Lo termina marcando. Gana bien Esteco. ¿Qué pasó? El árbitro retrocede a ver la acción. Hay infracción sobre el jugador de Robert. A ver, el árbitro se acerca. Lo paró, pero se venía David Esteco por la derecha. Lo cierto que está tirado el jugador de Cecilia Robert. Va a entrar la gente del rojo a atenderlo. Tenemos tiempo para dos, Sergio, mientras se reanuda el juego. Terminó el primer tiempo entre Juventud y Garré. Está 0-0, entonces. Ahí nos confirman el partido entre Juventud y Garré 0-0. La Juve que se mantiene en el puesto número 1 de la zona número 2. Ya vamos a estar repasando los parciales ahora cuando termine este primer tiempo y cómo están quedando la zona. Aquí se nos va a terminar el primer tiempo. Ahora sí, dice Javier Tamaro que no hay más tiempo.
Vamos nomás, arránquelo Javier Tamaro, cronómetro en cero, empieza a girar la pelota. Ya juegan Deportivo 17 y Rover los segundos 45 minutos de este partido por la fecha número 7 que cierra la fase regular. Deportivo 17 se está quedando afuera hasta el momento, no le sirve el empate, por lo que va a tener que salir más obligado el conjunto de la Colonia, va a tener que salir con todo a buscar ese gol que le permita la clasificación, porque si no, se está quedando afuera y se despide hasta la temporada 2022. Robert juega con el resultado a favor, está ganando su partido por uno, está perdiendo, está empatando, pero por el punto, por la diferencia de gol, se está quedando con el último puesto, el cuarto puesto en la clasificación. Pero todavía quedan 45 minutos, puede pasar cualquier cosa. La pelota la tiene Joan Benavides, el centro al área, la terminaba despejando ahora el central Recia. La pelota le queda a Juanjo Vicente, a ver qué hace Vicente. Rechaza a derecha, le queda para David Esteco. Esteco que juega para Pachi Gorostigue. La pelota para Joan Benavides, está habilitado. El árbitro dice no entró en juego, ahora sí está habilitado, por eso será tiro libre defensivo para Cecilia Rubio, lo va a hacer desde la izquierda Alejandro Hernández. Se juegan los primeros minutos entonces, los primeros minutos de estos segundos 45 minutos, va a ser el tiro libre defensivo para el rojo de Saliqueró, para Robert que se está metiendo en cuarto de final. La pelota se la da Esteban a el jugador Hernández, perdía ante la salida y ahora le queda Gorostidi. El cambio de frente con Gorostidi buscando al Tico Suárez y puede ser buena, está para 17, la tiene el Tico, sigue Suárez, lo marca Sueldo, continúa el Tico, a ver qué hace Suárez, juega hacia atrás para Gonzalo Martín. Se viene ahora con la pelota el jugador de Deportivo 17, hacia la izquierda, terminaba recuperando Uriel Tomasello, la pelota otra vez le queda al 10, pero la gana bien Tomasello, ahora recostado en la derecha, juega para Sueldo, Sueldo retrocede para Esteban, Esteban levanta la cabeza, baja para un lado, sale por el otro, muy bien Esteban, derechazo de Esteban, juega para Robert Campas, Campas para Tomasello, gana bien ahora Joaquín López, intenta Deportivo 17, la tiene López, López que juega ahora para Suárez, Suárez que le da la pelota para Elías Rotela, se viene 17, avanza Rotela, se acomoda, le va a pegar, a ver Rotela, Rotela, el pase que está hacia la izquierda, se viene con la pelota López, entra de López y está Joan. ¡Gol! De 17, de 17 de la Colonia, gol, gol, gol de Deportivo 17 que se mete en los cuartos de final. Joan, Joan, Joan Benavides, una palomita, apoyó los brazos en el suelo, cabeció al palo izquierdo de Castillo, que nada pudo hacer, buena jugada de López por la izquierda, el centro a la cabeza de Joan Benavides, que se señala el número 10, dice yo soy el 10, yo soy el que le está dando la clasificación a Deportivo 17, gana el equipo de la Colonia, gana Deportivo 17 a los 2 minutos, Joan Benavides. Deportivo 17-1, Cecilia Robert 0. Y llegó nomás el gol de Deportivo 17 a los 2 minutos. Buena jugada de Joaquín López, ¿eh? Agarró la lanza y fue por la izquierda. Terminó echando el centro a Joan Benavides, que desde el punto del penal apoyó las manos en el piso, muy tranquilo, cabezazo. Y para poner adelante al 10 y al equipo de la Colonia, que se está metiendo en los cuartos de final y lo está dejando sin nada, Robert, ¿eh? Lo está dejando afuera al equipo de Fornales, al equipo rojo de Saliqueló. Y ahora sí, ¿eh? Y ahora se arma otro partido. Qué lindo todo lo que se viene. Tenemos 3 minutos nomás. Pide calma Fornales de afuera. Le dice tranquilo, muchacho. Todavía falta un montón. Un gol necesita Robert ahora. El que está obligado ahora es el equipo rojo de Saliqueló. La pelota le queda para Campas, terminaba cometiendo falta el delantero de Robert. Será tiro libre defensivo para Deportivo 17 y ahora cambió todo, ¿eh? Cómo cambiaron las cosas, ¿eh? Qué lindo que es el fútbol. La obligación la tenía Deportivo 17, tenía que salir con todo a buscar el gol. Bueno, ahora en un segundo, en un cabezazo, cambió todo. La obligación la tiene el rojo de Saliqueló. Ahora sí o sí tiene que buscar ese gol que le dé el punto, que le permita meterse en cuartos de final. Hasta el momento el equipo de la Colonia se está clasificando, se está metiendo entre los mejores 8. Y vamos a ver qué pasa ahora en el partido. Intenta Mercadín, había falta del jugador Elías Rotela. Será tiro libre defensivo para Robert. Vamos a ver cómo se acomodan ahora los dos equipos.
Robert va a tener que salir obligado, ¿eh? Como salió 17 con todo a buscar ese gol, bueno, ahora el rojo de Sanigeló va a tener que salir con todo obligado a buscar ese gol que le permita meterse en cuarto de final. Se está quedando fuera hasta el momento Robert, pero falta mucho. La pelota la tiene Hernández. Sigue Hernández con el balón, rebotaba en el jugador de Deportivo 17, Joan Benavides. Por eso será lateral ahora para el Robert. Lo hace Hernández, juega rápidamente para Rodríguez. La pelota que lo busca Campas, gana bien. Ahora la defensa lo han marcado bien a Campas, los defensores de Deportivo 17 hasta el momento. La pelota le queda para Rodríguez, insiste Rodríguez, se le termina la cancha a Rodríguez. Será lateral ahora desde la derecha para Deportivo 17. Tenemos 5 minutos y medio, gana 1-0 el equipo de Marcelo Díaz, el equipo de la Colonia. Gana 1-0 Deportivo 17. El lateral lo hace Esteco. Ahora cabecea Elías Rotera. Le queda ahora al jugador Recia. La termina despejando Recia, el lateral no quiere problemas. Será lateral ahora para Deportivo 17. Piden tranquilidad desde los dos bancos. Desde el banco del Robert Fornales dice tranquilos los jugadores. Y del banco 17 también le piden tranquilidad. Con este resultado, el equipo de la Colonia, Deportivo 17, se está trepando a los 13 puntos. Atención, se trepa a los 13 puntos y se mete en la ubicación número 4. Estaría jugando hasta el momento con Juventud Unida el próximo domingo, en 30 de agosto. Pero todavía falta mucho. Puede cambiar mucho acá, puede cambiar también en las otras zonas. El partido está 1-0 a favor del equipo de la Colonia y es quien tiene la pelota. El equipo de Marcelo Díaz lo busca 17, el centro es de la derecha. La pelota le queda a Castillo y sale con todo ahora Robert. El pase de Castillo para el número 9, para Luciano Rodríguez. Le queda la pelota ahora a Rodríguez, que juega para Robert Campás. Pierde ante la marca de López. Gran partido está haciendo Joaquín López. La despeja hacia afuera. Será lateral ahora para el rojo de Sanigeló. La pelota en las manos de Luciano Rodríguez. Rodríguez que juega para Campás. Sigue Campás. Lo marcan 3 a Campás. Continúa Robert con la pelota. Infracción sobre Campás. López le dice de che cuerpo. El árbitro no compró. Dice que hay tiro libre. Será tiro libre para el rojo de Sanigeló. Le va a pegar esa pelota al número 10, Juan Pablo Biliari. Los de 17 aprovechan, se ponen adelante, ensucian, no quiere que el partido se juegue con normalidad. Y es lo más normal del mundo porque la victoria la tiene el equipo de la Colonia. Va a hacer todo lo posible para que pasen los minutos para consumar esta gran victoria que está consiguiendo el equipo de Marcelo Díaz. El centro que va a venir ahora desde la izquierda. La oportunidad para el rojo de Sanigeló. Le va a pegar Viñali, derechazo de Viñali, segundo palo. ¡Sale Ángel Cura! La termina despejando hacia el tiro de esquina. Habrá córner ahora para el Robert cuando tenemos gol del Ceibo de Casba. Dos para el Ceibo, dos para Salazar. Hay gol de el Ceibo. Empata el partido el equipo de Casba 2-2. Después de esta nos vamos a meter con los parciales en las demás canchas. Aquí gana Deportivo 17-1-0 por el gol de Joan Benavides a los 2 minutos. El centro que viene desde la derecha. ¿Qué fue? Fue remate al arco más que centro, El tiro libre y la oportunidad es para el rojo de Sanigeló. Le va a pegar a esa pelota Juan Pablo Vigliani. Tenemos 9 minutos y medio. El centro de Vigliani, sale Cura. ¡Se quedó corto Cura! La pelota se terminó yendo al tiro de esquina. Se pasó de largo, Se pasó de largo en esta. Salió Ángel Cura, acusa un empujón, el arquero de Deportivo 17. Busca de pelota parada al rojo. Ahí está el centro de Viliani, pasado el segundo palo, el cabezazo. ¡Cura! Ángel Cura que la manda al tiro de esquina. Era el cabezazo de Uriel Tomaseno. La oportunidad para el rojo, la chance para el Robert. El centro de Viliani, a ver qué pasa con esta. Levanta la mano Viliani, el derechazo de Juan Pablo al punto de penal. La termina despejando Nesta Suárez. El balón queda en el área, la va a sacar ahora, revienta Esteco y la pelota le queda para Joan Benavides. Y si la puede controlar puede ser, se viene Gorostini solo por la derecha. La tiene Benavides, el cambio de Benavides, el pase para Gorostini, llega Gorostini. Ganante Wiel, gana bien Milton Wiel, venía bien, muy bien venía Gorostini. Buen pase de Joan Benavides, que como pudo echó el centro, no le pudo dar la fuerza necesaria para que le llegue a Pachi, pero estuvo atento Milton Wiggins, el balón se va afuera, por eso será lateral ahora para Deportivo 17 cuando tenemos un nuevo gol de Villa del Parque. Mosqueira marcó el gol entonces para Villa, anotamos Mosqueira. 3 para Villa del Parque, 1 para Unión de Bonifacio. Villa que gana y consolida su tercer puesto, porque Garré no está pudiendo ganarle a Juventud. Suma de a 1, Villa suma de a 3. Así que Villa se está subiendo a la tercera ubicación y hasta el momento
Villa jugaría con Unión Deportiva de Tres Lomas, de mantenerse así los resultados, ¿eh? Por el momento, y hay que ver qué pasa con ese partido de Jorge Newbery, porque todavía tenemos inconclusa lo que es la diferencia de gol que tendría Jorge Newbery, pero no sería más de 2-0, ¿eh? Sería 1-0 o 2-0, en ese caso sería más 4. Unión está ganando por 2 goles, o sea que se iría más 5, se estaría acomodando entre el segundo lugar, porque Kenumá también está ganando y estaría en más 7. Aquí el tiro libre, la oportunidad la tiene ahora Deportivo 17, el equipo de la Colonia, que gana 1-0 desde los 2 minutos con el gol de Joan Benavides. Tenemos 12, la oportunidad, ahí está el centro, la pelota del área, saltaba Castillo, terminaba ganando el jugador Deportivo 17, el balón se termina yendo afuera, será saque de arco para Ceci, la roba el cuando, está tirado, está golpeado el jugador de Deportivo 17, le va a pegar a ese balón Juan Pablo Viliani, quiere de pelota parada encontrar Robert lo que no pudo encontrar hasta el momento del juego, el centro de Viliani, la pelota viene en el área, sale Cura, Ángel Cura, que la quiso embolsar pero se le terminó escapando. No está seguro Cura con esas pelotas, ¿eh? No ha respondido bien hasta el momento el arquero Deportivo 17 en la pelota parada. Lo juega rápido Robert. La pelota la tiene Mercadina. A ver qué hace Mercadina. Maga le va a pegar, ¿eh? Tiró Mercadina el centro y está campando. No puede cabecear y está. Gol, pero posición adelantada. Posición adelantada. Estaba adelantado. Y en esta me parece que sí, ¿eh? Porque estaba muy cerquita de la línea de gol. A los 15 minutos, entonces, la chance para Robert. El que estaba habilitado era Campás, ¿eh? Remató Mercadín. Si Campás la tocaba, podía ser gol de Ceci la Robert, ¿eh? Después llegó otro jugador en el segundo palo, convirtió el gol. Por eso convirtió el jugador de Robert, pero estaba todo invalidado por la jueza de línea, Joana Vázquez. La pelota en la mitad de la cancha salta y terminaba cabeceando con la número 2, el jugador Guillermo Esteban. La despeja. El lateral va a ser ahora para Cecil a Robert. Le va a pegar a esa pelota, lo va a hacer al lateral. Entonces, con mucha tranquilidad, el jugador de Robert. Tiro libre, ¿eh? Va a ser tiro libre. Entonces, se la deja, se la acomoda. Va a ser para Deportivo 17. Alan Farías parado frente a la pelota. Tenemos 16 minutos. Lo gana Deportivo 17 desde los 2 del segundo tiempo por el gol de Joan Benavides. El tiro libre de Alan Farías, la pelota que cae al área, salta, no puede llegar Pachi Gorostidi. La despejaba Recia, le queda Uriel Tomasello, despeja Tomasello, le queda ahora para David Esteco. Se acomoda Esteco, Esteco que juega en corto para Gorostidi, terminaba perdiendo y sale ahora Robert. Pero recupera bien en la salida Gonzalo Martín, avanza Martín por la derecha. Se viene Gonzalo, lo busca 17, centro de Martín, la termina despejando, mide mano, penal, 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 penal. Penal para Deportivo 17, la pelota termina dando en la mano del número 5 de Milton Wiggins, que se queja con el árbitro Javier Tamaro. La oportunidad para Deportivo 17 a los 16 minutos, casi 17 el minuto, 17 Deportivo 17, y se le prenden todas las luces al equipo de la Colonia. Empieza a saborear lo que puede ser una gran victoria. Ahora puede ampliar la ventaja. Parado frente a la pelota el Tico Suárez. La oportunidad para el equipo de la Colonia. Se puede poner 2-0 arriba. Suárez y Castillo. Suárez por el lado 17. Castillo por el del Robert. Va el Tico, el Tico, el Tico. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Colonia! ¡De la Colonia! ¡De 17! Colonia, en el minuto 17, Deportivo 17 amplía la ventaja, se pone 2-0 arriba, acaricia los cuartos de final el equipo de la Colonia. En el minuto 17 festeja Deportivo 17, 2 para la Colonia, 0 para Robert. Amplía la ventaja en un momento muy importante el equipo de la Colonia. En la mitad del segundo tiempo lo gana 2-0 y obliga aún más a Robert, que ahora tiene que ir con todo. Necesita 2 goles, ¿eh? 2 goles necesita Robert
para poder llegar a los cuartos de final. Hay tiro de esquina ahora para Robert, se queja Campas y bueno, ahora van a pedir, ¿eh? Pide penal también la gente de Robert, el salto arriba de Robert Campas. Está tirado en el piso el jugador de Deportivo 17. Fornales está dentro de la cancha. Adentro de la cancha está Fornales dando indicaciones. Pide tranquilidad, ¿eh? Porque falta tiempo, es verdad. Tenemos 19, pero cada minuto que pasa es cada minuto que se aleja Cecil a Robert de ponerse en los cuartos de final. Necesitaba un empate, lo consiguió hasta el minuto 2 del complemento, donde Joan Benavides abrió el marcador. Y ahora a los 17, el Tico Suárez, lo decíamos, el Tico muy identificado con Ñuvel y segura muchas veces, muchas ganas de gritar gol frente a Robert. El centro que va a venir desde la izquierda de Viñani, pasado el segundo palo, muy pasado, el cabezazo hacia adentro. El balón que se va afuera. Habrá saque de arco para Deportivo 17, que gana 2-0. El derechazo de Esteco, la pelota que lo busca Joan Benavides, pica, sale Castillo. Gana bien el arquero del rojo de Saliqueló. Le va a pegar esa pelota a Castillo desde abajo. ¿El pelotazo o va a salir jugando en corto para Recia? A ver, está indeciso. ¿Va con la mano? Sí, juega con la mano para el número 6, para Julián Recia. Se viene Recia ahora por la izquierda. Avanza Ceci de Robert, obligado. Necesita primero encontrar el descuento para estar en partido y después buscar el empate. Pero primero tiene que descontar. La pelota la tiene ahora, gana bien David Esteco. Sale y le queda para Recia. No la puede controlar Recia. Ahora sí, peleaba con Suárez, pero gana el del rojo. La tiene Recia. Levanta la cabeza. Zurdazo de Recia. La cabeza de David Esteco que la saca. Se termina yendo al lateral. Lo hace rápido Juan Pablo Viñani. Viñani que juega para Rodríguez. Rodríguez otra vez para Viñani. Levanta la cabeza Viñani. El cambio de frente. La pelota que lo busca Tobacero. Gana el Chino Farías. El balón que le queda a Mercadín, gana el del rojo. Ahora le queda para Rodríguez. Desde la izquierda, va a echar el centro. Levanta la cabeza, centro de Rodríguez. Pasado y está, no puede campar. Los pasó a todos, ¿eh? Los pasó a todos el centro. La pelota que recorrió toda la línea de fondo se terminó yendo. Será saque de arco para 17, que sigue ganando 2-0. La pelota que lo busca el Pachi Gorostidi. La para Gorostidi en la derecha. Gorostidi que juega para Joan Benavides. La controla Benavides. Pasó Gorostidi. Bien de Joan para Pachi. Se viene Gorostidi por la derecha. A ver si lo puede liquidar 17 en esta. El cambio de frente. La pelota le queda para Alan Farías. Ahí está Farías. Amaga Farías. El pase para Rotela. Termina rebotando en el jugador de Robert. Y le queda la pelota a Castillo. Lo tuvo Deportivo 17. Y ahora esto va a pasar seguido. La pelota que viene del aire le queda a Castillo. Esto va a pasar seguido, Robert va a ir hacia adelante, le van a quedar huecos a Deportivo 17 para poder liquidar el partido. No la pudo controlar en esta Faría. Le queda la pelota ahora para Tomaselo. El árbitro dice que hay tiro de esquina para Robert. Lo hace rápido Tomaselo. Juega para Viñani. Lo quiere descontar el Robert. Qué lindo partido que tenemos en la colonia. El derechazo de Viñani busca Campas. No pudo Campas. Le queda ahora para Mercadín. La mete de vuelta. La pelota pica y le queda Ángel Cura. Que se tira al piso. Se queda a dormir en el piso Angelito Cura. Será saque de arco para Deportivo 17. Va a salir desde abajo el equipo de la colonia, que gana 2-0 y que se está metiendo en los cuartos de final de la liguilla, que van a empezar el próximo día domingo. La pelota la tiene Mercadín. Gana el de Robert, pero ahora se recupera Rotela. Rotela que juega para Alan Farías. Sigue Farías. Farías hacia el medio, hizo la personal. Le quedó para Farías. Avanza Farías. Pierde ante la marca de Wiggins, pero el rebeto le queda a Gonzalo Martín. Muy fuerte el pase de Martín para Benavides. El balón será fuera, será lateral para Robert. Tiene la pelota el 10 y ahora, porque tiene la chance del tiro libre. Ha pasado poco en las demás canchas en este segundo tiempo. No nos ha llegado demasiada información. Ahí vamos a meternos ya con los parciales y después ya de a poquito con los finales. Ya nos vamos a tener que dar un poquito haciendo cuentas, viendo los finales y para ver ya cuáles son los cruces de cuartos de final. Aquí la chance la tiene 17, derechazo de Diego Gómez. La termina despejando Milton Wiggins. Pero la pelota otra vez cae por azar en Diego Gómez. El derechazo de Gómez, el balón que lo busca ahora a Martín. La mete al área de vuelta a Martín. Salta y gana Juan y Castillo. El derechazo de Castillo, la pelota que lo va a buscar a Uriel Tomasero, pero salta y gana bien David Esteco. El rechazo le termina quedando ahora al jugador Farías. Gana Gonzalo Martín. Qué bien que le hizo Martín por la derecha. Termina ganando el jugador del Robert. Gran partido hecho Gonzalo Martín también. Muchos puntos altos en Deportivo 17. El equipo de la colonia ha tenido muchos puntos altos para justificar la victoria. Ha estado sólido en defensa. Ha estado contundente en ataque. Un buen partido está haciendo Deportivo 17, justificando esta victoria parcial que lo mete entre los mejores cuatro de la zona 1. Se viene ahora por la derecha el equipo de la colonia. A ver qué pasa. Intenta avanzar.
o la despejan. A ver, esa zona es zona oscura, no alcanzo a ver. La tiene ahora Joan Benavides, rebotaba en el jugador Deportivo 17. El lateral es para el equipo ahora rojo de Sariqueló. Lo hace y responde desde el fondo para salir con tranquilidad. La tiene ahora Esteban. Juega para Milton Wiggins. Se viene Wiggins con el balón. A ver qué hace Milton. Milton y el pase para Uriel Tomasello. La para de pecho y se la da Luciano Rodríguez. Rodríguez y el pase para Uriel. Se viene Tomasello, sigue Tomasello. No llega, no alcanza a llegar Uriel Tomasello. Por eso la pelota se termina yendo afuera. Será lateral defensivo para 17. Se viene 17, la pelota que la controla y está. Le va a quedar para Benavides, llega Joan. El pase hacia el medio, lo termina despejando. Lo tuvo en esta Deportivo 17, quedó cara a cara Benavides, pero se le iba saliendo cada vez más afuera, ¿eh? No le quedó perfil para pegarle. Fue buena chance igual para el equipo de la Colonia. La termina despejando casi en la línea el defensor de Cecil Robert. La pelota la controla ahora Farías. Farías que juega para Tomasello. Tomasello para Rodríguez. Se viene Luciano Rodríguez por la izquierda. Firme marca de David Esteco. La pelota se termina yendo al tiro de esquina. Y una nueva chance de pelota parada. Y van los dos centrales. Van Recia y Esteban. No, juegan en corto. El pase y está. ¡Ay! Se lo pierde en el segundo palo. Cecil Robert levanta la bandera. Igualmente la jueza de línea, Joana Vázquez. Será saque de arco para Deportivo 17. Los centrales de Robert, que se enoja porque dice: espérennos que lleguen, porque cuando quisieron salir corriendo ya habían jugado en corto. Igual fue buena, ¿eh? Tuvo la posibilidad Robert de poder descontar. Será saque de arco entonces para Deportivo 17. Ya se empiezan a escuchar algunas bocinas, es muy ansiosa la gente de la Colonia. Van 38 recién, vamos a ver cuánto adiciona el árbitro, mínimo 3 o 4 va a adicionar, así que nos quedan 10 o un poquito más, pero la victoria está siendo para Deportivo 17, que se queda con los 3 puntos y que se queda con la ubicación 4, esa tan anhelada posición 4 para jugar los cuartos de final, que lo están depositando directamente en 30 de agosto, el próximo domingo, para jugar su partido frente a Juventud en el Artemio Gastaldi. La pelota la tiene ahora en la mitad de la cancha Milton Wiggins. Se viene Wiggins, a ver qué hace. Juega hacia la derecha para Mercadín. La pelota ahora le queda a Farías. Farías que quería jugar con Semín, pero gana bien ahora el chino Farías. Gran partido de la defensa Deportivo 17, ¿eh? Muy buen partido hizo la defensa del equipo de Marcelo Díaz. Pilar fundamental de esta victoria, de esta gran victoria parcial 2-0 del conjunto colono. El equipo de Tres Lomas que se mete entre los mejores 4. Y en esta zona, de este lado, 2 equipos de Tres Lomas estarían clasificando. 1 de Sariqueló y el restante de la ciudad de Quenumá. La pelota la tiene Rotela en la mitad de la cancha. Rotela que juega ahora para Alan Farías. Se viene Alan por la izquierda. Avanza Farías. Lo quiere liquidar. Sueña con liquidarlo 17. Se viene Farías. Le mueve la pelota para un lado y para el otro. Juega para Diego Gómez. A ver qué hace Gómez. Gómez y el pase para Rotela. No la puede controlar Rotela. Se le va larga y por eso termina perdiendo, pero la recupera rápidamente. Y la pelota le va a quedar ahora para el jugador Esteban. El pase que lo quiere encontrar a Rodríguez, pero lo encuentra Mercadín. Se viene Mercadín por la derecha. Avanza Mercadín. El pase hacia el medio. Gana bien ahora Gómez. La pelota la tiene el Tico Suárez, que retrocede en una mano. La hace bien Suárez. Se viene Suárez dividida ante Wiggins. Termina ganando el de Deportivo 17. Sin infracción, dice el árbitro. Le pide disculpa. Igualmente Suárez fue por la inercia, ¿eh? Por la misma inercia que venía con todo. No se pudo frenar y se terminó chocando con el jugador de Robert. Tenemos tiempo para una, Sergio. Terminó el partido. Juventud Unida empató 0-0 con Social y Deportivo Garré. La Juve primero entonces en ese grupo, Deportivo segundo, Villa del Parque tercero y Garré cuarto. Así las posiciones ya de la zona 2, que ya se empiezan a cerrar. No hay nada que pueda cambiar, ¿eh? Porque con el empate entre Juventud y Garré y la victoria parcial, a no ser que Bonifacio le pueda empatar a Villa del Parque, pero ya quedan pocos minutos, así estaría la zona. Aquí el partido sigue 2-0. La despeja David Esteco. Sigue siendo bueno el trabajo de la defensa Deportivo 17. La controla el Tico Suárez. Cabecea y ganaba Farías en la mitad de la cancha. No puede ahora, atención, ¿eh? Le tiró, me parece, al jugador Esteban y se viene Deportivo 17. Lo quiere liquidar 17. Se viene Farías. Son 2 contra 4. Farías y el pase para Benavides. Joan. ¡Gol! ¡Gol! ¡De 17! ¡De la Colonia! ¡Gol! ¡Deportivo 17! ¡Liquida el partido! 3-0 para la Colonia y boleto directo a los cuartos de final. Sella su pasaporte la Colonia. Deportivo 17 dice presente.
Deportivo 17, Joan Benavides, 3 para 17, 0 para Ceci La Roba. Lo veníamos anunciando, le iban a quedar los huecos a Deportivo 17 en la contra. Lo pudo conseguir en esta contra, aunque eran dos jugadores de 17, Alan Farías y Joan Benavides, contra 4 jugadores de Ceci La Roba. La hizo bien Alan Farías, la controló, esperó el momento justo, le dio el pase a Joan Benavides, que la controló, definió y liquida el partido. 3 para Deportivo 17, 0 para Ceci La Roba. Ya no habrá más vuelta atrás, ¿eh? 3-0 la victoria de Deportivo 17 ante Robert. 17 aprovecha y va a meter 2 cambios más, ¿eh? Va a ingresar Cristian Miranda con la número 16 y va a ingresar también Jonathan Castilla con la casaca número 14. Se va Elías Rotela, hizo gran partido Elías Rotela, se gana los aplausos, ¿eh? Buen partido de Elías Rotela. Cuando hubo que jugar, jugó. Cuando hubo que meter, metió. Gran partido Elías Rotela. Y otro que tuvo un gran partido es Alan Farías. Incansable Alan, ¿eh? Va y va y va por la izquierda siempre. Y fue protagonista en este tercer gol, que pareciera liquidó ya el partido, porque está 3-0 a favor Deportivo 17. Joan Benavides a los 2 minutos del complemento. A los 17 el gol del Tico Suárez. Y recién a los 42 minutos nuevamente Joan Benavides para empezar a liquidar el partido. Y esta victoria parcial 3-0 Deportivo 17 sobre Ceci La Roba, que no pudo en ningún momento vencer la defensa Deportivo 17. Creo que ahí estuvo el pilar fundamental en esta victoria, en la defensa, en el buen trabajo defensivo que hizo Deportivo 17, que no le permitió prácticamente tener una chance clara a Ceci La Roba, ¿eh? Fue todo forzado, llegó de manera forzada siempre Robert. Y 17, que estuvo bien en la mitad de la cancha, jugó cuando tuvo que jugar, metió cuando tuvo que meter, y estuvieron finos los de arriba, ¿eh? Porque tuvo un par de chances 17 claras y la pudo convertir. Tuvo una también de Pachi Gorostidi, que fue dudosa la posición adelantada, también la convirtió. Lo cierto que 17 gana 3-0 y se mete entre los mejores 4 de la zona 1, y ya de a poquito empiezan a quedar delineados los cruces de los cuartos de final. Y ahora nos vamos a meter con eso, porque de a poquito nos van a empezar a llegar resultados finales ya, como por ejemplo el resultado final, el empate entre Juventud Unida y Deportivo Garré. Todavía no tenemos ningún otro final, pero ya vamos sacando cuenta. Aquí ya estamos muy cerquita, ¿eh? Estamos al borde ya, estamos al borde de que finalice el partido, que está siendo victoria para Deportivo 17. El balón en la mitad de la cancha, intentaba ahora ganarlo Uriel Tomaselo. A ver qué hace Tomaselo, quiere jugar para Faría, sí, juega para Faría. Pasa Hernández, Hernández que corrió bastante, también Hernández por aquí por la izquierda. La termina sacando Gonzalo Martín, no lo pueden encontrar a Joan Benavides. La pelota ahora va a ser para Ceci La Roba desde la izquierda. Lo va a hacer rápidamente Tomaselo. Tomaselo que juega ahora para Milton Guides. El pelotazo. Sacaba Diego Gómez. Le queda la pelota a Gonzalo Martín. Otro que hizo gran partido. El pibe de Deportivo 17. El número 5. Gonzalo Martín. El balón ahora se va afuera. Cuando el árbitro dice que se van a jugar 5 minutos más. Vamos hasta los 50. Hasta los 50 vamos. 5 minutos más entonces. Hasta que finalice el partido. Creo que lo tenemos a Jero por ahí abajo. Sergio, si lo tenemos a Jero, lo podríamos llamar a ver si puede hablar con alguno de los protagonistas cuando finalice el partido. Vamos a ver cómo estamos con el tema señal, ¿eh? Aquí se viene 17, el centro Benavides. La pelota que lo terminó pasando a todos. Casi llegó el cuarto, ¿eh? Casi llegó el cuarto Deportivo 17. Y sale ahora Ceci La Roba. Sale el conjunto rojo que ya se ve derrotado. Ya sabe que es imposible convertir 3 goles. Y Deportivo 17 está con confianza. Y va y sueña. Y dice, ¿por qué no puedo meter un cuarto? Se viene Diego Gómez. Avanza Gómez con la pelota. Lo terminan frenando. Y sale ahora y termina sacando. Se viene con el balón ahora Robert, que quiere descontar el pase para Campá. Llega bien en esta Vicente, la recupera bien Juanjo, otro que tuvo un buen partido. La pelota ahora le queda en la mitad de la cancha a Wiggins. Milton que juega para su compañero, intentaba en esta Semín, se cae sin falta dice el árbitro, no, termina cobrando la infracción. Será entonces tiro libre para el rojo, tiro libre para Ceci La Roba, una de las últimas del partido quizás. El equipo de Fornales que se está despidiendo de la temporada 2021 con un andar muy irregular, Robert, ¿eh? Ganó partidos importantes con contundencia y ha perdido otros partidos también que lo dejaron en esta condición, ¿eh? Venir aquí obligado a conseguir un punto y no pudo hacerlo. El centro y termina sacando con los puños
Ángel Cura. Se escuchan las bocinas, la gente de la colonia, la gente Deportivo 17 que festeja. Ya se ven cuartos de final, no empiezan a llegar. Resultado bueno, Unión para asegurar más todavía su segunda ubicación. Hay un nuevo gol del Pituco. Lo hizo el Puma Pelosi, Enzo Pelosi, de penal. 3-0 le gana Unión Deportiva a Deportivo Massa. Entonces, Unión que con este resultado se asegura el segundo puesto porque ya queda en más 6. Newbery tendrá más 1, más 2, no lo va a poder alcanzar. Señoras y señores, bocinas de la gente de la colonia, lo festeja Deportivo 17. Gran temporada está haciendo el equipo de Marcelo Díaz, que se mete entre los mejores 4 de la zona 1. Todavía nos quedan algunos minutos, pero la gente de la colonia ya festeja. La tiene Benavides, la hace bien Joan para Gómez. Gómez otra vez para Joan. Se viene Benavides, pisa la pelota Benavides para un lado y para el otro. Termina perdiendo ante la marca de Farías. Se viene, ahora juega hacia el medio para Semín. Semín otra vez para Farías. Quiere el del honor Robert, quiere descontar. El cambio de frente es del medio hacia la derecha. La pelota le queda para Tomaselo, tiró Tomaselo. Se lo pierde Robert. Se lo pierde Tomaselo. Cuando siguen y siguen las bocinas, festeja la gente de la colonia, festeja Deportivo 17, el colono que se mete entre los mejores 4 de esta difícil zona 1. Deportivo 17 tenía que ganar aquí con su gente, con mucho calor. Gana, gana y golea también porque está ganando 3-0. El equipo de la colonia, Deportivo 17, con 2 goles de Joan Benavides y 1 del Tico Suárez. La pelota ahora la busca Uriel Tomaselo por la derecha, pase muy fuerte, se termina yendo afuera. Va a ser saque de arco para Deportivo 17. Miro la tabla de posiciones, empiezan a definir las zonas. Empieza a estar todo definido. Juventud va a jugar con Deportivo 17. Atlético Quenumá va a estar jugando frente a Deportivo Garré. Unión Deportiva va a estar jugando frente a Villa del Parque. Y Newbery va a estar jugando con Deportivo Argentino. Partidazo. Los equipos que han venido jugando finales en los últimos años seguramente se van a estar enfrentando en los cuartos de final. Todavía no está nada definido, quedan algunas cositas más, pero seguramente va a ser así. Lo que acabo de decir, esos cuartos de final, apasionantes cuartos de final, que se van a empezar a disputar a partir del próximo domingo, donde no habrá ventaja deportiva. Jugará solamente de local el equipo que esté mejor ubicado. Si hay empate, hay penales, y ahí se clasificará la semi y después 2 partidos de la final. Terminó el partido, señoras y señores. Deportivo 17 lo goleó a Cecilia Robert, le ganó 3-0. El equipo de la colonia dijo presente, pisó más fuerte que nunca en su cancha, en su casa y adelante de su gente. Lo eliminó a Cecilia Robert, que se despide hasta la temporada 2022. Deportivo 17, 3, Cecilia Robert, 0, el equipo de la colonia, y una gran muestra de carácter, se plantó ante Robert, una gran labor defensiva del equipo de la colonia, buen trabajo también en la mitad de la cancha y en la ofensiva, para golear a Robert, impensado este resultado. Lo cierto es que Deportivo 17 le ganó 3-0 a Cecilia Robert y con esta victoria se metió ya entre los 4 mejores equipos de la Liga Cultural y Deportiva en esta zona, en la zona 1. Mientras vemos cómo festejan allí los jugadores.